Muy buenos días, bendiciones. Gracias, mis amados, por acompañarme una vez más en otro amaneciendo. Como siempre lo digo, este programa llega cada mañana a las 7 de la mañana para bendecirle. Y se preguntará qué pasó hace unos días, por qué no hubo programa lunes y martes. Y de hecho es que cuando nosotros viajamos y estamos lejos de casa, nos es difícil poder grabar, editar, programar para poderle bendecir. Así que cuando no estamos de viaje, nuestra prioridad es poder bendecir su vida. Hoy quiero hablar sobre un tema de vital importancia, un tema al que le he puesto por nombre Jehová Jiré. ¿Quién es Jehová Jiré? Nuestro proveedor. Y qué hermoso saber que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, Dios es el que nos provee. Leamos por un momento en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando yo miro la palabra del Señor, yo veo que Dios se manifiesta como un proveedor, que se manifiesta como Jiré. Cada nombre de Dios es una manifestación de Dios. Y cuando hablamos de Jehová Jiré, estamos hablando de la manifestación de Dios proviendo a cada necesidad, a cada circunstancia, a cada escasez que hay en nuestra vida. ¿Pero qué desató esto? Uno, la obediencia. Recordemos que el Señor acababa de pedirle a Abraham, su hijo, entrégame a tu hijo, lo más preciado, lo que más ama, entrégamelo. Y Abraham fue uno, obediente, llevó a su hijo. Y al ponerlo sobre el altar, el Señor se manifiesta como un proveedor. Dos, no solo obedeció, sino que entregó lo que más amaba. Entonces, una de las maneras de poder ver a Dios como un proveedor en nuestra vida es cuando nosotros entregamos las cosas que más amamos al Señor. Muchas veces, con mucha frecuencia, lo predico y lo digo, queremos cosechar en una tierra donde no sembramos y nos enojamos cuando la tierra no nos da lo que pedimos o lo que esperamos recibir. Pero nadie puede esperar cosechar si no sembró. Entonces, la manifestación de Dios como Jehová Jiré fue porque Abraham acababa de ser un obediente y dos, de entregar a su hijo, acababa de entregar algo, acababa de poner algo sobre el altar. Y es cuando se escucha la voz del cielo, porque la bendición estaba allí, estaba atada al lado de él. Allí el Señor había provisto un cordero. El Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diciendo que cuando nosotros tenemos el pastoreo de Dios, Dios forma nuestra vida por medio de su palabra, de su espíritu, de los ministros. Él se manifiesta como Jehová Jiré. Nada nos faltará, como el proveedor de nuestra situación. El Señor le provió a la viuda de Sarepta. El Señor pudo proveer a todo aquel que tenía necesidad en la Biblia. Le proveyó a todos los que tenían escasez y en algún momento necesitaron algo. Aquella multitud de 20,000 que tenía hambre y no tenía qué comer, el Señor pudo multiplicar, pero no solo multiplicó, sino que fue la manifestación de Jehová Jiré, el que provee, el que hace que no le falte nada. Y hoy he venido a enseñarte que no es solo una escritura, sino que es real. Dios es capaz de darte lo que tú necesitas y proveer a tu necesidad cuando tú lo pones a Él primero, cuando eres obediente a Él y cuando eres como Abraham, capaz de entregarle a Dios, serle fiel a Dios, darle a Dios. Estás desatando la manifestación de Jehová Jiré. ¡Qué hermoso! Creo que todos los que estamos en este momento conectados o viendo el programa, usted lo va a ver en algún momento, hemos tenido la experiencia de que en alguna situación de escasez, en alguna situación donde no tenemos cómo o de dónde o cuándo poder obtener una salida, Dios se ha manifestado como Jiré, como el proveedor, y Dios ha tocado corazones, gente, recursos, y de donde no esperamos, el Señor ha provisto para nuestra vida. Esto sucede cuando nosotros hemos sido fieles, hemos sembrado en el Señor y podemos sacar, podemos cosechar, podemos obtener algo. Ese es nuestro Jehová Jiré. Y la promesa de Dios para tu vida es que nada te faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El apóstol Pablo, allá en el Nuevo Testamento, cuando él escribía inspirado por el Espíritu Santo, él supo decir, aprendí a vivir en la escasez y en la abundancia. Lo que él estaba diciendo es, pasé momentos de escasez, pero luego entré a la abundancia, vi a Dios proveer a mi necesidad. Todos nosotros hemos visto la fidelidad de Dios proveyendo en cada una de nuestras necesidades. La experimentó Pedro cuando no tenían cómo pagar el impuesto que había, el impuesto que tenía, la deuda que tenían, no tenían cómo saldarla. Y el Señor le dice, ve y pesca, porque dentro de un pez hay una moneda. Y quizás tú me estás viendo y debes dinero al IRS, alguna compañía,
compañía, debes algún tipo de dinero, estás en deuda. Y yo he venido a decirte que Jehová es tu proveedor, que el Señor es el que te saca de toda situación difícil, que el Señor es el que puede proveer de una manera sorprendente y sorprenderte por medio de un milagro. No creas que es imposible tu situación. No, pero yo debo mucho dinero, Dios va a proveer. No, pero yo no sé cómo lo voy a hacer, Dios va a proveer. Cuando tu causa es justa, cuando tú eres fiel, cuando tú has amado a Dios y obedeces a Dios, el proveedor, el Jiré, se manifiesta. Y ahí se aplica el Salmo 23. Nada te faltará. Dios está dispuesto a darte todo y tú a creer que Él lo puede hacer. Oro por tu vida y que la manifestación de Jehová Jiré la puedas ver en ti en cada momento de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda no irte sin contarnos, testificarnos, compartir este video con otros y encontrarnos siempre de lunes a viernes a las 7 de la mañana en este programa Amaneciendo. Bendiciones.